Somos la única familia que tenemos. Y no quisiera que ninguno se olvidase de eso. No hay servicio de hombres. Hay dos puertas. En una dice tallos y en la otra flores. Tallos y flores. No sé cuál de los dos soy. Esperaré. Te gusta Ray, ¿verdad, Donny? Sí, buen tipo. Somos como uña y carne. ¿Recuerdas muchas cosas de él? 221813, calle Chautauqua, apartamento B4, Queens, Nueva York. Un apartamento de lujo con dos habitaciones, todas las comodidades. Ahí es donde vives, ¿verdad? ¿Pero recuerdas si le conocías de antes? Sí. ¿Qué recuerdas? No lo sé, tal vez nada. Es un buen tipo, mi primo Ray. Me lleva a sitios. Me gusta. El análisis de sangre ha dado negativo. ¿Cómo se encuentra? ¿Ha mejorado? No. Esta mañana me he despertado sintiendo debilidad en las manos. Está afectando a mi destreza, lo que redunda en mi habilidad para tocar el violín. Creo que deberíamos hacerle unas pruebas neurológicas. ¿Qué cree que puedo tener? No lo sé. Pero quiero asegurarme de que podemos descartar ciertas cosas. ¿Qué les parece la idea de hacer anuncios de televisión para los Mocha? ¿Van a emitirse por televisión? ¿Deberíamos utilizarla para promocionarnos? Caray, no lo sé. ¿No resultaría enormemente caro? Ah, sí, creo que tienes razón. Podríamos gastarnos ese dinero en anuncios en revistas. Era una forma mejor de dirigirnos a nuestra audiencia. Sí. ¿Ocurre algo? Sinceramente, el montar una campaña semejante para ganar el premio Mocha no me parece correcto, aunque lo estén haciendo en Oakwood. Sí, estamos de acuerdo con su enfoque original. No es la clase de asunto en el que uno debe autopromocionarse. Muy bien. Tendré en cuenta sus opiniones. ¿Pero no cambiará de idea? En absoluto. Esto es la guerra. Y vamos a ganar. Hemos decidido asignarte una paga. ¿En serio? ¡Genial! ¿Cuánto? Te daremos $5 a la semana que serán tuyos y harás lo que quieras con ellos. Oh, los 25 que has pedido. Pero tendrás que sufragar con ellos parte de tus gastos. Prefiero los 25. ¿Sin ni siquiera saber los gastos en los que tendrás que ayudar? Seguro que seréis justos. Muy bien. Aquí tienes. Gracias. Pero no olvides que el tener dinero conlleva responsabilidades. Tendrás que administrarte solo para tener dinero para toda la semana. Lo haré. Espera. Toma. Vas a necesitar un sitio donde guardar ese dinero. ¡Toma! Gracias. ¿No lo necesitas? No, yo me compraré otro. Me muero por contárselo a Justin. Es más de lo que le dan a él. ¿En qué gastos exactamente deberá ayudar él? Aún no lo sé. Ya veremos cómo marcha todo. ¿Pueden prestarme atención profesional un momento? Tengo un paciente de alto copete que ha estado experimentando fatiga muscular sin motivo aparente. ¿Se refiere a Blade Stojanovich? ¿No es el que toca el violín en la Metropolitan Symphony? ¿Sus análisis no han revelado nada? Descartan ciertas cosas, pero eso es todo. ¿Algún otro síntoma? Recientemente ha estado experimentando dificultad en sus movimientos y la debilidad muscular progresiva parece predominar en sus manos. Eso no es bueno para un violinista. ¿Le han hecho una resonancia? Aún no, pero he pedido una. Yo pediría un electromiograma para comprobar el estado de su función nerviosa. ¿Su historial no da ninguna indicación sobre qué podría ser? Al menos hasta la edad de 15 años. Fue entonces cuando vino a este país de Eslovenia. Estoy intentando encontrar sus informes previos, pero sobra decir que eso llevará tiempo. ¡Clint! Necesito que haga algo por mí ahora mismo. Claro, Donny. ¿De qué se trata? Dele todo mi dinero a mi primo Ray. A mi primo Ray de Queens. ¿Y
¿Quieres contarnos qué es lo que ocurre, Tony? Tengo que darle mi dinero a Ray. Tenemos un negocio. ¿Tú y Ray tenéis un negocio? Claro, tengo un negocio. Con Ray. Él es mi primo, de Queens. ¿Qué clase de negocio, Tony? Software. Vicepresidente. El vicepresidente. Con tarjetas. Tony. Dani. Y bolígrafos. Dios mío. Dani. No le entendí. Juraría que me dijo que no le interesaba su dinero. No le he pedido a Dani dinero. Le hablé sobre una inversión y él me dijo que le interesaba. ¿Es muy beneficioso para usted? Ya le he dicho que no pretendo robarle. No, solo ha intentado manipular a Dani para forzarme a mí a aceptar algo en lo que él está muy ilusionado. Tengo otros inversores que piensan que se trata de una oportunidad muy interesante. También les habré manipulado a ellos. Si tiene otros inversores, ¿para qué necesita a Donnie? Nos falta dinero y yo no tengo el tipo de garantías que exige un banco. Tengo otros tres inversores dispuestos a poner $10,000 cada uno siempre que yo consiga el resto. A ver si acierto. ¿Le faltan $250,000? No. Con 100,000 bastaría. $100,000 del dinero de Donnie. ¿Cree que esa cifra me convence? Hay gente que piensa que ese dinero debería ser mío. ¿Eso justifica que intente conseguir que Donnie se lo dé? Yo no tengo que justificar nada. Es una sólida oportunidad financiera. Puedo enviarle el plan de negocio si lo desea. ¿Por qué no lo hace? Lo estudiaré encantado. No sé qué ocurrió entre su padre y usted. Y, francamente, no es asunto mío. Pero tengo una obligación en esto y es mirar por Donnie. Con esa herencia podría asegurarse perfectamente su futuro. Para alguien como Donnie es un regalo del cielo. ¿Sabe? Donnie le aprecia. Siente una conexión con usted porque es el único familiar que le queda. No quiero que se aproveche usted de ello. Y no quiero que hagan daño, Donnie. Aunque no lo crea, yo tampoco. Bien. Entonces tenemos algo en común. Así que va a tener que buscar los $100,000 en otro sitio. A mí me gusta este. La casa de vida de la casa Westbury. Clínica Westbury por el Moca. Demasiado suave. Este es mucho mejor. El Moca. Una tradición en Westbury. Es más claro, más sencillo y resalta nuestra victoria del año pasado. Creía que haber ganado era negativo. Es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Mejor utilizarlo en beneficio nuestro. Mostrarnos como los posibles ganadores. Trabajar su subconsciente de forma que si no ganamos, piensen que ocurre algo. Eso está muy bien. Podría funcionar. Clint, ¿cuál te gusta más? Si te digo la verdad, no me gusta mucho la idea. Eso pensaba yo hasta que vi esto. Quiero darle una patada a Oakwood, ya saben dónde. ¿De dónde ha sacado eso? Este estaba colocado en el pasillo de nuestro edificio, pero hay más en los pasillos del Manhattan Memorial. Sobra decir que Oakwood había decidido montárselo en plan negativo. Debemos actuar en consecuencia. Doctor Cassidy, acaban de llamarle de la empresa de camisetas Talbot. Donnie ha pedido camisetas y gorras para su nuevo negocio. Les dio su nombre y teléfono y les dijo que usted les daría el dinero. Tenía razón. Recibir la paga es genial. Y gastártela en lo que te apetece es guay. Deberías ir más despacio. Te has gastado un montón de dinero el primer día. Hoy es una ocasión especial. Ya ahorraré la semana que viene. Donnie, ¿sabes que tu tío Albert te dejó $250,000? Eso es mucho dinero. Sí, ese es mucho dinero. Tenemos que tener cuidado en qué nos lo gastamos. En un Cadillac del 59. Azul metálico, resguardos blancos, aletas posteriores, luces traseras, descapotable, dirección asistida y radio AM. Es un coche precioso, Donnie, pero no conduces. Ya, pero tú sí. ¿Sabes cuánto cuesta un coche así? Posiblemente $1,000,000. No tanto. Tal vez unos 100. Donnie, a veces cuando alguien se encuentra con mucho dinero, como te ha pasado a ti, especialmente si se es un buen tipo como tú, sí. Otros intentan hacerse con él. Se lo piden prestado y olvidan devolvérselo. Ya. O lo pierden. No me gusta. Por eso, no creo que debamos darle el dinero a Ray. Ray necesita el dinero. Mira, Donnie, tal vez no comprendas que puede que Ray no quiera lo mejor para ti.
que esté pensando solo en sí mismo. No, no quiero el dinero. Me da dolor de cabeza. Quiero dárselo a Ray, mi primo de Queens. No podemos darle a Ray tu dinero. Tengo que hacer lo mejor para ti. ¿Crees que soy estúpido? No. No creo que seas estúpido, Donnie. Mi primo Ray dijo que diría que soy estúpido. Ah, pero yo le dije que seguramente... No. ¿Cómo te ha ido el día, hombrecito? Bien, tengo un cromo de béisbol de Barry Bonds. Ah, has estado gastando tus nuevos fondos, ¿eh? No olvides que tiene que durarte toda la semana. No sé. ¿Cuánto dinero te queda? Bastante. ¿Podría ser más específico, por favor? $5.37. Raúl, ¿te has gastado $19.63 en basura? ¿Es verdad? Me ha dicho que no se lo diga. Eso era precisamente lo que me preocupaba. ¡Pero es mi dinero! Podía gastármelo en lo que me apeteciese. Muy bien. No tienes por qué decírnoslo. Comamos la comida antes de que se enfríe, ¿eh? Buena idea. Esa carne cuesta $4 o $5. Pero te haremos una rebaja y te cobraremos 2. ¿Eh? Nuestro acuerdo era que pagarías parte de tus gastos. La comida es un gasto. Así que son $2 por la carne, las patatas son un pavo... Ya son $3. Y los vegetales, como son buenos para ti, te los dejaremos gratis. ¿Tenías pensado comer tarta de manzana? Me encanta la tarta de manzana. Esos serán 2 más, que suman $5. Así que te quedan 37 céntimos para el resto de la semana. No olvides que esta noche tengo que lavar su ropa. ¿Cómo va a pagarme? Ah, sí, tiene razón. No puedes permitirte comer esa carne, colega. Disculpa. No creo que vayáis a cobrarme la comida y la colada. Son gastos. ¡Me moriré de hambre! No, en absoluto. Los vegetales son gratis. Puedes comer todos los que quieras. Mira, aquí hay unas coles de Bruselas para ti. Mira, aquí tienes. Voy a llenarte bien el plato. Eso es. Le invito una taza, Oliver. ¿Oliver? Disculpe, ¿qué? ¿Quiere una taza de café? No, gracias. ¿Se encuentra bien? He conseguido información sobre el historial médico de Blaise Stojanovic, de cuando era niño en Eslovenia. Y hay algo sorprendente. Parece que tuvo polio a los 6 años. ¿Nunca se ha molestado en comentarlo? Dice que no lo sabía. Recuerda que estuvo muy enfermo de niño, pero dice que nunca le dijeron que era polio. Cuando vino a este país, esos informes médicos se quedaron allí. Blaise Stojanovic puede padecer el síndrome post-polio. Es un diagnóstico acertado. Será devastador para él. Su vida, desde luego, cambiará, pero con terapia y alguna modificación en su estilo de vida es posible que pueda vivir normalmente. Ese hombre se gana la vida como concertista de violín. Es imposible que pueda continuar tocando a ese nivel. En ese sentido, su vida se ha terminado. ¿Se lo ha dicho ya? Aún no. Doctor Cassidy. Doctor Cassidy, soy Doc Jocelyn de Hayden Pines. Siento molestarle, pero quería saber si Donnie estaba ahí con usted. No. No le he visto desde esta mañana. ¿No le dijo nada que pueda indicar a dónde ha ido? No, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Parecía muy disgustado cuando usted se marchó y nadie le ha visto desde entonces. Luego... Esta tarde no ha venido a tocar el piano al salón y eso me extraña mucho en Donnie. Acabo de preguntar. Y aún no ha vuelto. Francamente, me preocupa. Hola. He estado buscándote, Donnie. Este parque es donde nos conocimos el día que Lenny enfermó. ¿Lenny murió? Sí. Ray se ha ido. Ya no hacemos negocios. ¿Dónde se ha ido? No lo ha dicho. Acaba de marcharse. No lo sé. ¿Por qué se ha ido? Dijo que el doctor Cassidy había cerrado el negocio. Donnie, nunca ha habido negocio. Era solo una idea que había tenido Ray. Una idea muy cara.
Te habría costado mucho dinero. Creía que eras mi amigo. Soy tu amigo. Has hecho que Ray se marche. Ray era mi amigo. Era mi primo. Donnie, espera. Tengo que irme.